vas a meter, Alex? Yo igual al principio te lavo un poco, no sé qué hacer. Estoy malito. Hace unos días pillé un virus en el estómago o algo que se le parece, no lo sé. Una bacteria. Una bacteria más bien, sí. Unos hielos de algún batido o algo. Y llevo 2 días cao. Cagando. Cahogando. Ayer me fui a dormir a las 2 de la tarde. Yo he dormido hasta hoy a las 6:30 de la mañana. Así que ya estoy mejor. Igual pruebo las olas, no lo sé. De momento entrad vosotros. Vamos a darle caña a las olitas. Viene Sebas con nosotros. Aquí de Puerto Escondido. Un chico que conocí hace 5 años en Costa Rica y nos hemos vuelto a reunir 5 años más tarde. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Mágico. Vamos a desayunar en algún sitio local que encontremos, ¿no, Alex? Sí, por favor, vamos a... Bueno, más que local... Yo volvería al Elephant Garden. ¿Quieres ir al Elephant Garden? Sí, por favor. Vale. Qué bueno estaba. Vale, pero vamos. ¿También te apetece, Sebas? Vamos. Épico. Hemos surfeado solos en esta playa que no se debe tener kilómetros de extensión. Nada. Sí. Los tiene. Con los peces ahí saltando, los pajaritos pasando. Hace ahora mucho sol, pero bueno, hemos venido por la mañana, que no hacía tanto, y nos vamos ya antes de quemarnos. Yo, sin querer, he roto la quilla de la tabla de Albert. Pero se ha roto muy limpio, simplemente se ha partido y ya está, se ha arrancado. He hecho un pato en una zona en la que apenas había agua, no cubría, ha sido una mala idea. He hecho así, justo ha roto la ola encima mío y he chocado así contra el fondo y me la he cargado. Nos vamos al Elephant Garden, ir preparando los boles de fruta porque vamos a arrasar. Vamos a desayunar. Ya ha llegado el desayuno, al final hemos venido, ¿cómo se llama el sitio? Barrio Café. Barrio Café, en la punta de Puerto Escondido, y como siempre para desayunar, frutitas, un smoothie de berries y por encima granola, chía, coco rallado, plátano, y ahora viene el extra de crema de cacahuate, como dicen aquí. Hola, Toby. No me muerdas. Hemos venido al campamento tortuguero Palmarito, en Playa Delfines, al norte de Puerto Escondido, a hacer una actividad que se llama liberar tortugas. Los huevos de tortuga están puestos aquí, en estos emplazamientos, y nosotros vamos a ayudar que estas tortugas lleguen al mar. Los huevos están aquí porque cuando las tortugas ponen los huevos en medio de las playas, están, ¿cómo se dice?, expuestas. Que os queréis poner y ayudarme un poco, estoy aquí en plan súper científico. Como un cable. Vale, ayúdame, tío. Están expuestas a varias cosas. La intemperie de los animales y todo eso, que se las pueden comer, pero sobre todo la acción del ser humano, que es lo peligroso. Que se pisen, que pasen motos por encima, coches, o que las cojan cazadores de huevos. Para hacer comercio con ellas. Exacto. Sí, para hacer comercio con ellas. En Costa Rica pasaba, luego se pueden consumir los huevos de tortuga, aunque están prohibidos en muchísimos sitios. Igual aquí se consiguen afrodisíacos, ¿puede ser? ¿Algo así? No tengo ni idea. Aquí no sé si son legales en México, pero están prohibidos en muchos sitios porque algunas tortugas están en peligro de extinción. Entonces, para protegerlos, se hace esto. El hecho de que estén protegidos y que no se puedan consumir es lo que los hace aún más caros y que la gente los quiera sacar de las playas. ¿Qué parecen, Albert? Curiosas. Parecen robots andando. Parecen robots, ¿eh? Es como que van a trompicones. ¿Estas que son todas las que han nacido hoy? Sí, 26. ¿Las has contado? No, la ha hecho la chica. ¿Las ves bonitas tú? Sí. ¿Te las comerías? No. ¿Y tú? ¿Y tú? En este caso, la más pequeña, que es la que vamos a liberar hoy, es la golfina. Y es la más pequeña, la más común, pero no deja de estar en peligro de extinción. Esta está fuerte, mírala. No,
las pequeñas. Oh, vamos. Carrera. Adelante. Es carrera esto. Nos ha explicado que efectivamente el hombre, el ser humano, es el principal depredador de estas tortugas y, bueno, ella es bióloga y su equipo, cada noche, los 365 días del año, aunque sea Navidad, fin de año, etc., de 7 de la noche a 7 de la mañana se pasan explorando los 23 kilómetros de playa que hay para ver básicamente dónde han anidado las tortugas y poder recuperar estos huevos y que nuestros primos, otros seres humanos, no los consuman y los animales puedan vivir felices. Así que ahora vamos a ayudar a liberarlos y que puedan vivir felices por aquí. Ha dicho que solo sobrevivía una de ellas. O sea, por estadística, ninguna de estas va a sobrevivir, ¿no? No. O una. Salva una de estas, 1000 de las otras van a morir. Es verdad. Lo mires como lo mires. Suena muy cruel. Si sobreviven dos, van a morir 2000 detrás de estas. Lo mires como lo mires, es duro. Pero bueno, al menos las ayudamos a sobrevivir. ¿Qué hacen? Ya se ha puesto el sol, ya han llegado todas las tortugas al mar y ahora vamos a ver un fenómeno de bioluminiscencia, porque en esta playa, 20 minutos al sur de la playa donde estamos liberando las tortugas, hay unas algas que en contacto con el mínimo movimiento nos han dicho que se iluminan. Así que nos vamos a montar en una barca ahora. Oye, pero la bioluminiscencia, ¿son algas? ¿Es plancton o qué es, tío? ¿Son algas? ¿En serio? Son algas. Yo pensé que era un tipo de fitoplancton. Abril dice que son leds. Que Carlota Bruna comenta. La científica dice que son leds. Alex, estamos en una laguna, no en el mar. La laguna, no. Estamos en una laguna. ¿Con cocodrilos? Con cocodrilos. ¿Con cocodrilo vegetariano? Sí, puro cocodrilo vegetariano. Puro cocodrilo vegetariano, comen palmas y plantas. Las palmas de las manos y las plantas de los pies. Entonces hay, hay cocodrilos, pero no hay cocodrilos, ¿no? Sí, chicos, hay cocodrilos, pero no aquí. A 10 kilómetros donde tenemos conexión, lo que es la parte del río. ¿Me tiro al agua? Vamos a tirarnos al agua. Estamos viendo la bioluminiscencia, no conseguimos verla. O sea, con la cámara, con los ojos sí. No se ve en la cámara y me voy a tirar ahora a ver si se ve cuando salta el agua. Haz una buena bomba. ¿Tú que estás ya dentro? Sí, se ha visto, se ha visto. En la cámara. Que está todo guapo bucear. Se te engancha todo delante de los ojos. Algo estoy viendo por la cámara. En la cámara se ven como destellos azules, pero no se entiende muy bien. Vale, muévanse, chicos, muévanse. Es que, chicos, hay que moverse mucho, hay que moverse demasiado. Dale, 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 dale. Está toda la casita iluminada, vamos, muévanos. Ellos brillan debido a que cuentan con una enzima en la parte de su cuerpo que genera una luciferasa. A través de la luciferasa emiten lo que es una luz. Esta luz que nos están proporcionando ahorita es una defensa propia para el microorganismo. Ahorita se estuvo defendiendo de nosotros prácticamente, ¿ok? Y también lo utilizan como una manera de excitación para el microorganismo. Ahorita se estuvieron reproduciendo constantemente el microorganismo. Perdón que te interrumpa, pero eso pegajoso que tenemos ahora en la piel, entonces. Ese es el plancton, es el plancton, es el plancton. Mira, te brilla aún. De lo que han hecho. Semen. No. Son cadáveres de plancton que tienes en el cuerpo. ¿Qué tal la experiencia, chicos? Bastante épica en persona. En vídeo, tristemente, no se veía tanto como en persona, pero era brutal. Nadabas así y veías, ponía la mano cerca de la superficie y veías cómo se iluminaba todo. Super heavy. Era súper raro porque salpicabas así un poquito y se veían como puntitos ahí, pum, 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 por todas partes. Se iluminaban y desaparecían. ¿A ti te ha gustado, Fortis? A mí me gustó bastante, sobre todo la explicación de Juan de Dios. Lo mejor del tour. Juan de Dios, muchas gracias. Sí, hasta luego, chicos, que tengan bonita noche. Muchas gracias. Ha sido muy full, pero yo digo que quedamos pendientes de hacer una bioluminiscencia de las heavies heavies. Sí, porque nos han enseñado fotos de otra época. O sea, porque esto va por épocas del año. En verano hay bioluminiscencia azul y súper intensa. Quedamos pendientes de hacer bioluminiscencia de verdad y que se pueda ver en vídeo y lo podáis ver en el blog. ¿Te apuntarás tú, Charlie? Hombre. ¿Quedas pendiente de hacerlo? Hombre, si me lo pagas. ¿Pero cuánto te va a pagar? ¿La comida, el viaje? El hospedaje. El transporte. Pónganlo más fácil. Dime que te pago una parte. Y seguro que te llevo. Y de parte, de paso un extra.
por grabar. Chavales, estoy buscando un amigo nuevo, así graciosito, guapete, si a alguien se le ocurre, que haga fotos también, si a alguien se le ocurre, si alguien puede ser... Estoy pidiendo demasiado, es muy complicado de encontrar, Si alguien piensa que puede ser él, no estoy pensando en sustituir a Carlos, así que si alguien piensa que lo puede sustituir, que deje ahí en comentarios su Instagram para que podamos contactarle. ¡Ok! ¡Ey!